Bueno, llegó el momento de pintar. ¿Qué les parece? Pues vamos a hacer paisajes, playa, que a la gente tanto les gusta y que tenemos entonces pues a un profesor maravilloso que es Víctor Abreu, quien está aquí comenzando un cielo muy lindo con unos tonos preciosos. Vamos a ver, Víctor, ¿qué nos tienes para este día de hoy? Entonces vamos a hacer una playa de tarde, ¿no? Diferente a la ocasión anterior hicimos algo con unas tonalidades diferentes, sí. Era un atardecercito, si bien bonito, pequeño, sí. Un crepúsculo. En este caso estamos viendo que estás usando una tonalidad azul muy fuerte, pero que con el blanco y otros tonos más de azul, vamos entonces jugando con esto. Sí, entonces, esto es lo importante que los estudiantes sepan, las personas que se interesan en el curso, es que es fácil de realizar. Porque el hecho de que la acrílica hay que trabajarla rápido porque se seca, hace que la persona desarrolle esas destrezas, los niños, los adultos, en poco tiempo. Entonces, aquí estamos trabajando directamente el cielo, como les dije, con una tonalidad diferente de azul. Y fíjense que a mí me dicen, no, pero no es tan fácil. Pero después que ya han hecho dos o tres cuadros haciendo cielos, pues ya se van acostumbrando, se van adaptando. Como todo, la práctica es la que hace la perfección. Estoy viendo que estás añadiendo ahora mucho más blanco, sí, para formar las nubes. Pero el movimiento de la mano, eso es el que yo quiero que la gente capte bien. Es rápido, consecutivo, a veces horizontal, a veces curvo. Exacto. Para que las nubes salgan más natural. Para que salgan más natural. Quiero que me hagas una con blanco para que se vea bien ya el detalle. Cuando tú añades un poquito más de blanco y se ve ese golpe de luz en el cielo, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar de pincel? Sí, vamos a cambiar de pincel para hacer lo que tú dijiste ahora. Ahí va. Darle más fuerza. Bien fuerte. A una de las nubes. Mira ahí. Y se va degradando hasta que se pierde un poco, pero hay una parte que no se toca, que es donde está la fuerza del borde superior, vamos a decir así, y que te define que hay ahí una nube, realmente. Estamos implementando con otra tonalidad la parte de lo que es la arena, ¿verdad? Que ahí tenemos una playita curva. Sí, exacto, vista de lado. Tienes un poco de marrón, tonalidad arena. Sí, estamos aplicando un colorcito precisamente arena, con un poquito de marrón oscuro y blanco, mucho blanco. A medida que va acercándose más hacia abajo, ya se va aclarando más también esa arena. Sí, normalmente se ve más clara en la orilla. Y luego, a veces se ven algunas tonalidades más oscuras, producto de las sombras que dan las matas que están. Ok. Bueno, vamos a seguir avanzando esta playita y entonces vamos a trabajar con algo del follaje. Lo importante es el movimiento de las manos. Para trabajar la acrílica tenemos que trabajar rápido, hacer movimientos rápidos. Como un zigzag. Sí, dependiendo de lo que se esté haciendo. Por ejemplo, aquí en una forma horizontal, es que lo estoy haciendo, pero hacerlo rápido para poder difuminar bien, integrar los colores. Luego, rápidamente, vamos a tomar un poquito de un color oscuro, en este caso, verde oscuro, un poquito de negro, para hacer rápidamente lo que serían las matitas que se ven allá lejos. Es bueno que se le diga los días que tenemos disponibles. Sí, claro, tenemos nuevos horarios los lunes en la tarde, los martes en la mañana,
son los nuevos horarios para las clases, con el profesor Víctor Abreu, pasajes rápidos, y se mantienen entonces los sábados para los niños, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí ya estamos dándole luz a ese follaje que comenzó con verde oscurito y con un poquito de amarillo, pues está entrando toda esa iluminación preciosa en nuestra playa sencilla de este día, porque es para que las personas que no saben se animen a aprender. Tenemos pues bien varios horarios, ya saben que solamente tienen que inscribirse en la Escuela Sormet para que aprendan y descubran ese artista que todos tenemos dentro. Tienen que llamar, claro está, al teléfono 809-686-5092 para que se inscriban. No tengas miedo, es el momento, puedes hacerlo y lo vas a disfrutar. Como dice el eslogan nuestro, el primer requisito que hay para aprender es no saber. Exacto. Pero si la persona ya tiene algún conocimiento previo, y como hemos tenido alumnas aquí, que vienen de, ya han estudiado, han hecho cursos, y como la técnica es diferente, por ejemplo, cuando trabajan en óleo o pastel en otros lugares, bueno, pues aquí, en este curso, le enseñamos a trabajar rápido con acrílico. Y lo importante también es que se hacen temas más elaborados para que ya tiene cierto tipo de conocimiento, o sea que es para todo el mundo. Hay temas más sencillos para el que no sabe y temas más elaborados para el que sí tiene un conocimiento. Exactamente. Vamos a seguir dando los detalles finales para que ustedes puedan ver entonces cómo va a terminar este paisaje en acrílica con el Fast Art Paint, que es la pintura rápida. Pinturas de excelente pigmentación de Cobar, que las pueden conseguir tanto las pinturas como los pinceles en Sormet, la tienda, y todos los materiales que necesiten, las camas, todo está aquí disponible para que puedan entonces atreverse a crear, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo va avanzando esto y entonces invitándoles nueva vez a ustedes a que se inscriban en el taller del profesor Víctor Abreu de Paisajes Rápidos. Las cosas que están un poco más lejos no se pueden definir mucho, las que están más cerca ya ahí se le hace ya más detalle. Y más, exacto, las más lejanas se hacen más pequeñas, es lógico, es cuestión de perspectiva. Bueno, ahí están ya, ya está la playa hecha. Vamos entonces a invitarles a todos ustedes a que disfruten de este hermoso paisaje. Y claro está a ti, a que siempre te animes a venir a hacer algo bien bonito, un paisaje rápido, un bodegón o algo adecuado para que la gente pues entienda que sí lo puede hacer, que tenemos aquí los talleres en la escuela y que Víctor Abreu va a estar esperándoles para que con ese requisito especial que es el no saber, para que puedan aprender, pues reciban tus técnicas, ¿verdad que sí? Vamos a esperar entonces eso y ustedes quédense ahí porque como siempre tenemos cosas bien interesantes en este su programa Atelier de Arte. Gracias, Víctor. Gracias a ti, como siempre.